Señoras, señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a las noticias. El Ayuntamiento de Jerez se ha sumado este mediodía al luto oficial decretado por el Gobierno de España por las personas fallecidas como consecuencia del coronavirus y que superan las 27.000 en todo el territorio nacional. Concretamente, se ha celebrado un minuto de silencio a las puertas del consistorio donde han estado presentes los miembros del Gobierno local y de la Corporación Municipal. También en otros puntos de nuestra ciudad, como el pabellón Kiko Narváez, en estos momentos centro neurálgico de la solidaridad de los jerezanos y jerezanas, se ha guardado otro minuto de silencio en señal de respeto y dolor por las víctimas. Un minuto que ha contado con la presencia de la alcaldesa Mamen Sánchez y que concluyó con un emotivo aplauso para todas ellas. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron en la medianoche de este martes al arriado de la bandera nacional en las dependencias de la Comisaría de Policía en cumplimiento del luto oficial decretado por el Gobierno Nacional en memoria de las víctimas del COVID-19. En un acto solemne y cumpliendo todas las medidas de seguridad, los agentes arriaron la bandera que permanecerá a media asta durante los 10 días que dure el luto nacional, el periodo más largo decretado en nuestra democracia. Además de las banderas a media asta, la enseña nacional lucirá un crespón negro en todos los edificios públicos. Poco a poco los bares vuelven a la actividad en esta primera semana de fase 2, ya con la posibilidad de consumir dentro, aunque no en barra, la desinfección del aseo al menos 6 veces al día o, por ejemplo, la separación de mesas son algunas de las medidas de higiene y seguridad. La fase 2 ha traído, entre otras cosas, la posibilidad de poder consumir dentro de los bares, ya que la semana pasada solo se permitía fuera, en terraza. Poco a poco, el sector de la hostelería comienza a recuperar algo de normalidad tras meses de cierre. La verdad que mal. La verdad es que con unas ganas enormes de poder abrir y de poder seguir trabajando, y sobre todo la época que tuvimos que cerrar con la Semana Santa y demás. Pero bueno, es que... pues nada, hace fuerza, está con la familia, con los hijos. Aunque tan solo han transcurrido unos días, algunos bares comienzan a recuperar la clientela. No han seguido una tendencia como la anterior, que la fase 1 la gente estaba como deseando ir a los bares, pero la verdad que nos estamos manteniendo muy bien y unas ventas bastante correctas, también teniendo en cuenta que han abierto más bares. El aforo se limita a un tercio de su capacidad. Todavía no es posible consumir en barra y en establecimientos como este han tenido que adaptar el servicio. Entonces tenemos ubicados 2 o 3 espacios que están, digamos, correlativamente distanciadamente, digamos, de uno de otro, y las 6 mesitas que se atiende todo, digamos, todo en mesa. Para garantizar las medidas de higiene se ha dispuesto gel hidroalcohólico. Se ha eliminado de las mesas objetos como los servilleteros, una imagen a la que tratan de acostumbrarse ahora quienes se acercan a consumir. Pues todavía la soledad, el poco ruido, ¿no? Y las ganas que tenemos también ya de que empecemos a tener la normalidad, ¿no? Recuperar un poquito nuestro espíritu, ¿no? De compartir, de estar en los bares. Y es que los meses de confinamiento han sido duros, por lo que la nueva situación, distinta, se convierte ahora en todo un placer. Ya se puede respirar de tanto agobio, de tanta pared y tanto techo. Ya podemos salir y... y aquí estamos. Todavía quedan establecimientos por abrir, pero mientras tanto continúa la desescalada con todas las medidas de seguridad necesarias, como por ejemplo la desinfección del aseo hasta 6 veces al día, la separación de mesas, además de no servir tapas para compartir. Pues la pandemia ha dejado por otro lado entre sus muchas consecuencias el que haya más familias con dificultades económicas. En este sentido, el 60% de los usuarios que atiende el comedor de El Salvador son nuevos. El ayuntamiento agradece su labor y acaba de ingresar a la entidad 48.000 euros dentro de un convenio de colaboración. La delegada de Acción Social, Carmen Collado, ha visitado el comedor de El Salvador en un encuentro en el que ha agradecido personalmente a la directora del centro, Sor Teresa, la labor desarrollada desde el inicio de la situación de alerta sanitaria. Además, le ha anunciado el ingreso por parte del ayuntamiento de 48.000 euros a la entidad.
entre todos tenemos que sumar para que nadie se quede atrás, ninguna familia se quede atrás y tenga esa, sin cubrir esas necesidades básicas, elementales, como son la alimentación en este caso y la higiene. Y al mismo tiempo decir que y recordar que el Ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración desde hace ya bastantes años. La delegada se ha interesado por el trabajo de estas religiosas que han tenido que multiplicar sus esfuerzos para dar respuesta a las demandas de estos meses. En este sentido, el comedor de El Salvador atiende a un 60% de usuarios que son nuevos y parte de las personas que utilizaban sus servicios están en el albergue municipal. Bueno, con respecto al ayuntamiento, pues muy agradecida, porque ahora tenemos que cambiar todo el sistema del comedor. Hay que adecuarlo a las nuevas necesidades, a las nuevas normas, hay que ampliar incluso el personal por aquello de la desinfección y demás. Entonces, la ayuda que ellos nos prestan, pues para nosotros es fundamental. En la actualidad, el comedor ayuda a 70 personas al día que recogen una bolsa con bocadillos y bebidas, más unas 50 familias que lo hacen semanalmente. De cara a la reapertura, solicitan al SAS la realización de las pruebas de coronavirus para las hermanas y la plantilla del comedor. Pues seguimos con Carmen Collado, que confirmó en su visita al Hogar San Juan días atrás que el ayuntamiento prorrogará el contrato que tiene con la entidad para que sigan atendiendo a las personas que estaban en el albergue municipal. La delegada ha querido además agradecerles su compromiso con la inserción social y laboral de los usuarios. La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, ha visitado el Hogar San Juan para conocer el trabajo de esta entidad, la cual desde abril aloja a los usuarios del albergue municipal, gracias a un contrato firmado con el ayuntamiento que ahora se ha prorrogado. Queremos seguir trabajando con el Hogar San Juan y hoy precisamente, que creo que es hoy terminaba esa primera fase del contrato, lo vamos a prorrogar porque es necesario que esas personas sin hogar y sin techo sigan teniendo un verdadero hogar. Dicho contrato recoge que el consistorio sufraga los gastos de alojamiento, manutención, higiene y seguridad de 35 personas durante un mes, prorrogable a otro con una partida de hasta 51.000 euros, que ha servido para que el hogar contrate a personal necesario. Collado ha agradecido al hermano Juan Carlos Durán y a la plantilla su trabajo durante la actual alerta sanitaria, mientras que este señalaba que algún usuario incluso ha podido incorporarse a programas de empleo para trabajar en el campo. Mientras han estado aquí todo este tiempo, algunos han salido ya para incorporarse a estos programas de empleo que se pusieron en marcha para el trabajo en el campo, que para algunos supuso una oportunidad muy buena, ¿no? El ayuntamiento ha ampliado con 3 integradoras sociales y un sanitario la plantilla del albergue para atender la nueva situación y añade que el pabellón Veguita está condicionado como alojamiento de emergencia, dado que los hoteles están cerrados. Seguimos, el Hora podría entrar en servicio de nuevo antes de este fin de semana o a lo sumo la semana que viene. Así lo ha confirmado el delegado Rubén Pérez, que también se ha referido al malestar del Partido Popular respecto a la composición de la Junta Local de Seguridad, indicando en este sentido que este no es un órgano político, sino de coordinación y trabajo del gobierno. Hasta que no nos lo pidieron. Rubén Pérez, delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección y Bienestar Animal y Fiestas, ha asegurado en una entrevista concedida a Onda Jerez que la reanudación del Hora es inminente, entrando en servicio a lo sumo la semana que viene. Ya pueden, están en disposición de retomar el servicio. Por tanto, ya se han iniciado los trámites para volver a autorizar el servicio de Hora. La semana que viene seguro, quizá incluso antes. Pero bueno, esto va a ser los trámites un poco administrativos los que van a determinar la fecha exacta. El delegado se ha referido también al malestar del Partido Popular por la decisión del Gobierno local de mantener la misma composición de la Junta Local de Seguridad de la pasada legislatura. Luego, ningún tipo de ánimo de vetar a nadie de ningún espacio político, pero este la verdad que es un espacio de un carácter mucho más operativo, institucional y de funcionamiento, que es más de gestión. En ningún gobierno de los que de pasada legislatura hemos tenido a ningún político, no tiene mucho sentido, sinceramente.
Pérez ha hecho balance del trabajo de la policía local durante el estado de alarma y de todas las medidas llevadas a cabo en movilidad y centradas especialmente en el transporte urbano y en los dispositivos de tráfico por obras como las del eje Corredera Esteve Santa María. La entrevista pueden verla este miércoles a partir de las 8:30 de la noche en Onda Jerez Radio Televisión. La Junta informa a los vecinos de la constancia del apoyo del Gobierno andaluz a la reforma de su barriada en nuestra ciudad. La delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, resalta el impulso para hacer realidad una demanda que llevaba 16 años esperando. La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y la delegada territorial de Fomento Infraestructuras, Mercedes Colombo, han mantenido una reunión con vecinos de la barriada de La Constancia en Jerez para valorar el proyecto de orden por las que se regulan las áreas de regeneración y renovación urbana de Andalucía, que servirá para la reforma de 11 bloques con 88 viviendas de esta zona de la ciudad. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio firmó el pasado mes de octubre con el Ministerio de Fomento los acuerdos para retomar los proyectos de áreas de regeneración y renovación urbana, ARRU, en el centro histórico de Cádiz y las barriadas de La Constancia y el entorno de San Mateo Santiago de Jerez. Ana Mestre ha valorado que este gobierno de la Junta Andalucía haya por fin impulsado la rehabilitación de la barriada de La Constancia tras 16 años de espera, confiando en que la colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, con quien hay que firmar un convenio necesario para poner en marcha el proyecto, sea total. Las obras acordadas se enmarcan en las actuaciones de esta consejería para rehabilitar las zonas comunes del Parque Residencial Autonómico, recuperando proyectos que se acordaron entre los años 2014 y 2015. El Ayuntamiento de Jerez, mediante una actuación de emergencia, lleva días retirando toneladas de tierra de la calle Alenar de Cuartillos. Lo hace con una retroexcavadora, ya que una gran cantidad de lodo descendió desde una viña hasta la zona donde se levantan las viviendas. El resultado ha sido 300 metros de caminos sumergidos en medio metro de fango, tres viviendas aisladas y varios coches dañados. Ahora los esfuerzos se centran en que estos vecinos no vuelvan a sufrir una situación así, por lo que se reparará la cuneta. Y que gracias a Pepe, a Jesús, a Eloy y a todo el ayuntamiento, te lo tengo que agradecer toda mi vida, la verdad, porque también tenemos un niño con 16 años que no ha podido salir. Llamamos a la delegación del medio rural y la verdad que suelo ser sincero con mis opiniones y me decís que se han portado del 10, porque después de la llamada de la vecina, el ayuntamiento estuvo aquí. Hoy estamos aquí pues viendo unas actuaciones que eran necesarias para volver a la normalidad a los vecinos de esta zona. Una actuación que lo que se trata es de retirar el lodo pues que estos días pues se vertieron en el carril. Seguimos hablándoles ahora de la Delegación de Medio Ambiente, que continúa con la mejora de las zonas verdes de Jerez. Es el caso de las situadas en las avenidas Chema Rodríguez y Lola Flores, mientras se realiza la limpieza de jardines en el Parque González Ontoria. El Ayuntamiento, a través de las áreas de Medio Ambiente e Infraestructuras, continúa con el acondicionamiento de zonas verdes para mejora de la seguridad vial y estética. En este sentido, a través de la empresa Ingesan, se ha actuado en la avenida Chema Rodríguez, junto a Chapín, donde se han recortado ramas, setos y ornamentos florales de la mediana que divide ambos sentidos de la circulación. Además, se han realizado tareas en la calle Ana María Sabido, justo detrás del centro comercial Jerez Norte, así como en las vías paralelas de la avenida de Europa. Del mismo modo, ha finalizado la mejora de las zonas verdes de la mediana de la de Lola Flores y se ha vuelto a intervenir en los jardines de la Rosaleda y del Bosque en el Parque González Ontoria, más frecuentados ahora con la desescalada. Otras actuaciones recientes tienen que ver con el acondicionamiento del arbolado y zonas verdes en distintos puntos de la ciudad y en Nueva Jarilla, además de la cobertura de alcorques en Las Delicias.
Y a partir de este miércoles 27 de mayo, la Policía Nacional reinicia de forma gradual y progresiva el servicio de cita previa para la obtención o renovación del DNI o pasaporte a través de la página oficial www.citapreviadni.es para todos aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad. A medida que el resto de territorios vayan entrando en dicha fase, se irán incorporando paulatinamente al sistema de cita previa para la obtención o renovación de sus documentos de identidad. Se recuerda que todos los ciudadanos deben acudir a su cita puntualmente, provistos de mascarilla, con el importe exacto en metálico de la tasa, 12 euros el DNI y 30 euros el pasaporte, y de forma individual, salvo para expediciones a menores o personas que necesiten acompañamiento. Y les hablamos ahora de los efectivos del Parque de Bomberos de Jerez, que intervinieron en la noche de este martes en un aparatoso accidente que se produjo en la autopista en dirección Cádiz, un kilómetro antes de la salida hacia La Cartuja. Al parecer, el viento reinante pudo provocar que un automóvil se saliera de la calzada y chocara con los guardarraíles, de suerte que el vehículo quedó, como están viendo, colgando literalmente de un puente a unos 4 metros de altura. Al llegar hasta el lugar, los bomberos se encontraron al acompañante fuera del vehículo sin daño alguno y al conductor atrapado entre su asiento y el del acompañante, por lo que tuvo que ser excarcelado. La operación se extendió por más de hora y media y afortunadamente ambos, padre e hijo, los dos de origen asiático, se encuentran bien. Este miércoles la iglesia de Santo Domingo y la Alameda Cristina estarían llenos de gente acompañando a la Hermandad del Rocío de Jerez en su salida hacia la aldea de Almonte. Hoy la estampa ha sido totalmente distinta. El COVID-19 impide este año la celebración del Camino del Rocío, pero no ha podido con la fe y el espíritu solidario y religioso de los romeros jerezanos. No son las mismas imágenes ni las mismas circunstancias, pero sí la misma fe y devoción hacia la Virgen del Rocío, por lo que a las 8 de la mañana la Hermandad del Rocío de Jerez ha celebrado su tradicional misa de romeros en la Iglesia Conventual de Santo Domingo. Una misa preparatoria para Pentecostés, que ha servido también de pistoletazo de salida para esto que vemos aquí, donde ya tenemos a todos los hermanos colaborando y viviendo ese rocío, ese camino distinto de vivencias, de recuerdos, pero también de solidaridad y de compromiso con los más necesitados, ¿no? Junto al azulejo de la Virgen del Rocío en el lateral del templo se ha instalado una carreta y una carriola en la que rocieros y ciudadanos han podido colaborar con la aportación de alimentos. Hemos hecho también una papeleta solidaria en la que todos nuestros hermanos han colaborado con esa papeleta solidaria y esa acción va destinada al Hogar San Juan. Lo de hoy va todo a Caritas Diocesana. Una solidaridad que se suma a los rezos por esas familias que tan mal lo están pasando y por los que también se pide a la Virgen. Por un lado le damos gracias por estar aquí, porque nuestras familias estén lo mejor posible, y se le piden por todas esas bajas que hemos tenido, ¿no? Dentro de la nómina de hermanos ha habido fallecidos por el virus, ha habido familias que han perdido a seres queridos. Y... Pero si de algo se caracteriza la peregrinación al Rocío es por la alegría y el espíritu con el que se hace el camino, donde la convivencia y la espiritualidad van de la mano. Una seña de identidad que, respetando las medidas de seguridad y directrices del estado de alarma, podrá ser una realidad gracias a las nuevas tecnologías. Ya se están planteando reuniones y de hecho en estos días se van a celebrar esos encuentros que después se graban con un móvil, se hacen videollamadas de unas reuniones a otras y es una manera bonita de vivirlo con nuestros altares en casa y viviendo este rocío diferente, ¿no? Trayéndonos ese rocío de luz y de esperanza. Sin duda, este es un Pentecostés diferente también para la Junta Directiva y el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, que se estrenaban en el cargo. Con todo, han tenido que reinventarse y hacer uso de las redes sociales para poder ofrecer un camino virtual, pero lleno de emociones y sensaciones.
Hemos planteado un programa como si hubiera romería, con sus toques de alba, con su ángelus, sus rengues de almuerzo, una parada en el camino para una copita, la cena, la Eucaristía que estamos acompañando a nuestra hermandad matriz todos los días en esa novena y que también acompañaremos el domingo en la pontifical. De manera que a través del canal de YouTube y el perfil de Facebook de la hermandad se podrá seguir cada jornada cada uno de los recorridos que estaría realizando Jerez. A esto se suma la Eucaristía oficiada cada año por el obispo de la diócesis. Jerez tiene su misa desde hace muchos años, tiene el privilegio de realizar una misa a la 1 de la tarde en el santuario, en la aldea, todos los domingos de romería. Y eso mismo vamos a hacer en Catedral. A las 8 de la tarde celebraremos una Eucaristía solemne de celebración de Pentecostés. Una forma diferente de vivir el camino del Rocío, manteniendo la unión de los rocieros jerezanos que esperan que todo se quede en un mal sueño y con la esperanza de que para el año que viene puedan ir al encuentro de la Blanca Paloma, allí en la aldea del Rocío. Con esta sería la segunda vez en la historia en la que la Virgen del Rocío se quede en Almonte. La anterior fue en 1856, a consecuencia también de una epidemia, al igual que el COVID-19 de origen asiático. Pues Onda Jerez les brinda a partir de hoy la posibilidad de vivir el Rocío a través de la pequeña pantalla con una serie de documentos audiovisuales, algunos de ellos de gran valor, como el espectáculo que en 1998 ofreció el coro de la Real Hermandad del Rocío de Jerez en el Teatro Villa Marta con el nombre de Al Rocío con Jerez. Otros le harán vivir la peregrinación a la aldea como un documental de producción propia emitido en 1996 o recordaremos aquella emotiva película de la vieja medalla en la que quien ya no podía hacer el camino por los imposibles del tiempo se mezclaba con la juventud de aquellos que lo hacían por primera vez. Junto a todo ello, la serie documental Reina y Pastora del año 1998, de la que se ofrecerán 6 entregas. Las horas de emisión serán a las 5:30 de la tarde y 8:30 de la noche. La Sala Pescadería Vieja reabre sus puertas al público y lo hace con la muestra titulada Pintura, Pintura, que podrá verse hasta el 7 de junio. El teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, ha entregado el catálogo de la muestra comisionada por Bernardo Palomo a los 8 artistas participantes. Se trata de Rocío Cano, Antonio Lara, David Maldonado, Pepe Molina, Magdalena Murciano, Humberto del Río, Jesús Rosa y Manuel del Valle. Pintura, Pintura se puede contemplar ahora in situ, ya que durante estos meses solo se ha podido seguir a través de la web jerez.es. Solo podrán acceder un máximo de 15 personas que deberán llevar mascarilla y desinfectarse las manos con el gel situado a la entrada. Estamos contentos, yo creo que para que Pescadería Vieja le queda mucho recorrido todavía en este año y por supuesto para el 2021 pues vamos a intentar seguir manteniendo la programación que teníamos para este año, recuperándola y llevándola a efecto con todo el cariño, ¿no? Pues seguimos con Francisco Camas, que ha agradecido la colaboración de las peñas en la iniciativa Flamenco desde Casa. La respuesta, ha afirmado, ha sido muy positiva tanto de artistas como de aficionados. A través de la web flamencodejerez.org y redes sociales se puede disfrutar de las actuaciones que han hecho durante el confinamiento figuras como José Carpio, Mijita, Juan Lara, Felipa del Moreno, Fernando Soto o José de los Camarones, por citar algunos nombres. La web ha registrado en una semana más de 2.300 visualizaciones de todo el mundo, otras 6.000 el canal de YouTube, sin olvidar el impacto que está teniendo en Facebook, Instagram o Twitter. Va a ser un documento para el futuro, va a ser un documento que cuando lo veamos que pase algún tiempo y podremos sacarle mucho partido a eso. Ahora vamos a poner en marcha la segunda fase, donde también otro grupo de artistas flamencos van a tener la oportunidad de grabar sus vídeos desde casa.
Tiempo ahora para el deporte. Tras renovar la pasada semana al entrenador Juan Carlos Gómez y su segundo técnico Juan Pedro Ramos, el Jerez Club Deportivo ha informado también de la renovación de dos futbolistas. El primero es Israel Durán, más conocido como Isra, capitán del equipo, que ha aceptado continuar una temporada más. El segundo jugador es Antonio Quirós, segundo capitán, quien ha dado ya su ok para seguir una campaña más vistiendo la camiseta jerezista. Salvo sorpresa de última hora, el ya exdirector deportivo del club, Vicente Vargas, dará este jueves una rueda de prensa de despedida. Y vamos ahora con el The Racket Club Chapín Jerez. La antigua sede de la ATJ ha reabierto desde este lunes su escuela Extreme Tennis con todas las garantías de seguridad. Abrirán de forma progresiva sus 7 pistas de tenis y las 7 de pádel tras el cierre obligado por la actual pandemia. Las clases de tenis ya han empezado, mientras que las de pádel lo harán a partir del 1 de junio. Los enfrentamientos individuales de deportistas federados se desarrollarán en modalidad de 1 contra 1 con las medidas de seguridad obligatorias. Por su parte, la escuela de pádel incluirá clases para niños y entrenos individualizados para adultos. Vamos ya a conocer a esta hora la previsión del tiempo. Este miércoles tenemos en Jerez cielos poco nubosos o despejados con temperaturas con pocos cambios y vientos fuertes de levante con rachas muy fuertes y una máxima en Jerez de 32 grados. Para este jueves nos esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales en el área del estrecho, temperaturas sin cambios, vientos de componente este fuertes con rachas muy fuertes. Señoras y señores, con el tiempo, como siempre, ponemos el punto y final a este espacio de noticias. Gracias por la atención prestada.